Digo yo que si es cuestión de edad, aquí hay que hacer usted. No, tú quédame después, mira. Bueno, la botella medio llena siempre. Ya sabes que aquí el grupo de Martina descubrieron esto. Estaban mirando por esa ya zona. Lo sé, ya lo sé. Hay mucha munición. Ah, en esa línea ya. Está un esqueleto. Ah, ahí está, ya, ya veo, ya esto veo. Es parte de la una tibia. Esto es el fémur. Ah, el fémur. Está la pelvis, la cabeza ya. Ya, 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 ya. Pues vaya, vaya día, ¿eh? Pero bueno, vosotros sois capaces de todo. ¿Usted estuvo por aquí? Estuve por aquí, estuve en el Guetta, en el Ichosa. Y luego estuve en Guernica el día del bombardeo, recogiendo muertos, heridos. Y cuenta como que fue la fácil. Estuve en Alchanda también. Y vinieron en el alto del escudo. Ah, sí. Bueno, una cosa. Mira, no te molesto. Una cosa. Dime. ¿A usted qué impresión le causa ver ahora los restos de compañeros hombres? Me impresiona porque no hay ninguna duda de que han sido compañeros míos. Pero la labor que están haciendo ahora todos. El gobierno vasco también está muy interesado. Porque ayer estuve en memoria de en la, donde nos aquí traigo los catálogos de los lugares y de nada, pues, todo esto de emoción. Pero bueno, pretendo morir con las motas cruzas con todo el mundo. Seguir colaborando. Sí. Algunos dicen que estamos haciendo estos agujeros para enterrarnos a nosotros. Ah, pues bien, vale. Algunos ya desearían eso. Pero eso lo hacen con mala fe, con mala intención, claro. Pero en mi caso. Bueno, bueno. O sea que seguir con todo.